Vámonos, chicos, afuera. Sí. Y yo me voy. Me fui. Joder. ¿Y estos últimos días quién coño? No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo estuve aquí hace como dos días, fue, creo. Bueno, el compañero que estaba con los marchas me vio. Ni tanto duré y fui, me acoté en una esquinita. No, soy yo, hay un... ¿Qué? No, eso es un... Por el no. ¿Cómo? Era un auxilio. Me en el pueblo, ¿vale? Ah, bueno, yo es que no estoy de... Claro. Vaya, vaya, vaya. Está hablando justo ahora con la marcha. Han robado dinamita, alcohol y todo en estos últimos tres días. La Marshall se va a llevar todo lo incautado a un sitio seguro. Por si alguien... ¿Sabes? Pero no sé. Pues a ver, yo estaba ahí tumbada con el caballo, justamente detrás de donde estoy mirando, pero es que en el mapa mío como que... No sé, como que algo allí afuera. Yo te iba a decir... Te iba a decir de quedarnos en la cercanía de esto para ver cómo sale Finn y tal, por si acaso. Vale, pues... He visto que han ido los demás para allá, así que... Sí, porque se conoce que ha pasado algo en un pueblo. Así que vamos a la comisaría. Que ahora encima está tranquila, ¿sabes? ¿Todo bien? Capitán Henry, vengan conmigo ya. Ok. Tengo un barco debajo. Bueno, al menos es una forma de evitar que se acerque a alguien. Bueno, pero al menos sé nada. Bueno. ¿Qué me pasó? ¿Y el señorito viene? Ah, vale. Ahí viene. Sí, yo creo que habrá dado por hecho que, como no sabe si puede o no estar aquí, pues... A ver, la he llamado yo también, pero vale. Yo solamente había escuchado mi nombre. A ver, me ha contado el señor Finn el problema... ¿El problema qué? Uh-huh. ¿Vale? Vamos a bajarlo así. Vale. Quiero ver si ustedes, o bueno, más bien ustedes, señor Pink, que es el que me ha dicho que sea Tumbleweed, puede volver a hablar con esos muchachos
y pueda crear una quedada entre nosotros y ellos. Obviamente, esto queda en privado entre nosotros, que esto no llega a los otros seis. Okay. Quiero hablar con ellos, quiero saber la situación en la que están, y si veo que la situación es justificada, les devolveremos el tequila. Si veo que sus vidas verdaderamente no peligran y verdaderamente nos están mintiendo, no les voy a devolver el tequila. Como comprenderán, respecto al robo que ha ocurrido, no me fío de momento de la palabra de ningún sheriff, por lo cual entiendan que prefiero con mis propios oídos y con mis propios ojos hablar de la situación. ¿Vale? Entendido. Aceptaré las condiciones que quieran, como si quieren que vayamos a Tumbleweed totalmente desarmados, iré a Tumbleweed totalmente desarmado y hablaré con ellos. Pero prefiero hacer eso a tener que concederles a ustedes, o bueno, más bien a ustedes, el alcohol, y que luego sea todo farol y perdamos esa cantidad de bebida. ¿Vale? También no le comenté, nadie más de ese grupo quiso acercarse, parece ser que es como le está pasando ahora con nosotros, que posiblemente no saben que les van a matar a ellos también. Por eso posiblemente, le puedo entender toda la situación, yo también me extrañó que pasó lo del almacén y puedo entenderlo muy bien, pero para que me entienda fui a mi hija y bueno, ya sabe, cuando pasa siempre la desgracia asomo a la cabeza. Pero esa persona no quiso tampoco hacer daño porque vio que mi comportamiento... Bueno, todo el mundo sabe cómo soy yo, así que tampoco creo que sea un problema. Pero él admitió que también usted no suele ser agresiva y él tampoco, así que quiere mantener esa línea de respeto que hay, porque es la que queda, técnicamente. Está la ley de promedio, pero está la línea de respeto. Y lo dijo, hay que ser honorables ante todo, al fin y al cabo. Por eso le digo, si puede contar con alguno de los terneros de la taberna de Talwith, con algún trabajador de allí, alguien que conozca a los señores que han hablado con usted, y comentarle eso, soy una persona bastante respetuosa y yo no voy a ir con tonterías. A mí unas botellas más o menos de alcohol no me suponen un dolor de cabeza, seamos sinceros. Obviamente hay leyes y hay pautas a seguir. Si que la vida de estas personas verdaderamente peligra, la situación que usted me está diciendo es la que de verdad está ocurriendo, obviamente les voy a conceder alcohol. Si yo veo que no y veo que simplemente quieren recuperar ese maldito alcohol, ¿vale? Y lo que quieren es hacerle una trampa a usted, bueno, veré qué opciones tomar, pero lo más probable y seguramente sea darles el alcohol para que no le pongan un dedo encima ni a ustedes ni a la civil. Pero como comprenderá, lo siento, no puedo fiarme plenamente de ustedes. Necesito yo personalmente hablar conversación con esas personas. Vale, lo que podría hacer es hablar con él, hacer lo mismo como usted pide, ¿sabes? Directamente hacer eso, ir a un sitio que él, que usted y todos nosotros sabemos que no va a ir, que prefiero eso. Lo más fácil es hablar con él. Con él es posible hablar, porque directamente no le gusta que le interrumpan, no le gusta que le falten el respeto, porque es un hombre que parece ser que no tiene tapujos de odiar, porque lo odia bastante lo de odiar, lo ha dicho él mismo. Y claro, también él dijo así, el alcohol no va para aquí. No va, va para afuera del país. Sí, sabe que no se debería, lo sabe, lo admite. Pero no quiere que nadie más sufra, porque después el bajón va a tomar medidas y no va a querer hacerlo. Así que creo que lo mismo le pasaría a nosotros si nos hacían lo mismo a nosotros, técnicamente. Sí, por eso le digo que yo estoy dispuesta plena y llanamente a presentarme incluso en el propio Tumbleweed para que esa persona o ese grupo de personas esté tranquilo. Pero lo que necesito es eso, que se lo comuniquen. Pues... si quieren, pueden ir ahora, yo les doy les concedo el permiso, incluso si quieren ir ahora, que creo que han dicho por las calles que la taberna suya estaba abierta, y ver si localizan a las personas. Yo ahí no les voy a poner problema. Vienen, vuelven, me comunican lo que les hayan dicho, y se lleva a cabo la charla. Hasta entonces, nada de nada, ¿vale? Okay. Me parece perfecto, de hecho. Vale. ¿Y qué nos pasa aquí, sí? Entiendo. La próxima vez que vayan a Tumbleweed, que yo también entiendo, necesitan un poco de holgorio, un poco de beber una botellita o dos, tengan más cuidado. Ah, yo he podido desinfectar mis heridas que tuve de un fugitivo. Créame, le entiendo. Creo que ninguno de aquí estamos conformes con la ley del alcohol. Bueno, hasta que lo
apliquen de una forma más adecuada el gobierno, tendremos que esperar. Básicamente, y hacer cumplir las leyes si tocan nuestros terrenos. Tom Wiz es el suyo, el resto es lo nuestro. Exactamente. Hay normas. De acuerdo. Por eso estoy accediendo directamente a su territorio, porque allí no aplican mis normas. Bueno, ¿me entiende, no? Le voy a preguntar si puede ir usted ya así o como hice yo la última vez, ¿sabes? Para que no se pongan los otros locos, porque, claro, ese señor parece ser que se conoce a todo el mundo bastante mejor de... Claro, a ver, básicamente. Hablaré con él y a ver qué me cuenta. Ya me ha dicho que no va a haber hostilidad conmigo, no van a hacer daño a nadie hasta que, bueno, los del México les diga lo contrario. Pero ellos no quieren hacer caso, pero por eso están dando tiempo, están haciendo largas lo posible para que no pase nada. Sí, a ver, le soy sincera, lo que prefiero mil veces criminales de aquí que criminales de fuera. Sobre todo si son mexicanos, porque de lo poco que pude llegar a ver en su momento, en la época de guerra, los mexicanos no son precisamente personas muy tranquilas. En muchas ocasiones. Entonces, sí. Vayan a hacer eso, ¿vale? Vale. Diríjanse si quieren ahora allí, a ver si hay suerte y si pueden dar con ellos. De acuerdo, Masha. Ya estaré por aquí, por Blackwater. No me moveré muy lejos. Vale, le mantendremos informada. Vale. Pues nada, y tened mucho cuidado, por favor. Claro. La próxima tenemos. Vez que vayáis a por una de alcohol, al menos avisadme, así me... Bueno. Acompáñame, que no estoy seguro. La última vez recibí tiro. Hay una aventura que hacer. Espérame fuera. Espérame fuera donde el establo. Tú espérame allí. Vamos en distintos caballos, digo yo, ¿no? Sí. Te estoy esperando. Vale. Pues a ver si... Tú me guías, no sí, me guío muy bien allí. ¿Qué le has contado? ¿Qué le he contado? ¿Qué lo parte, que conté justamente delante tuya. Vale. La parte del hombre, español... Realmente tú estás en peligro igual que Vía, ¿eh? Quieras no sé. O no. ¿La parte del español se lo has dicho? Sí. Le dije que ese hombre ya está metiendo mucho los narices en todos lados. Vale. Vamos por Vía, está al lado del establo. Vale. Así quiero ver a esta gente ya. Ya sabes que yo aún tengo la actitud de líder, aunque no lo tenga la orden activa. Todo está bien. Vale, allí. Vámonos. Bueno, pues no sé. Mira, ahora nos espera una nueva aventura y esta vez... ¿sabes? Mi antiguo trabajo, parece. ¿Pero a dónde vamos? Hablad con vuestro amiguito de allá. Voy a arreglarlo todo yo mismo en persona. La marcha la cedió, de hecho. Pero necesita pruebas. Exacto. Es que hay desconfianza en el propio cuerpo. Parece ser que. Y con razón, se lo he explicado. No, ese alambique, ¿quién demonios se lo llevó? Porque sé que ninguno de nosotros los que. Sé que te dije de volver, pero yo pensaba que íbamos a tardar un poco más. Ya, pero solo es para hablar, no es para nada más. Sí. La cerveza que me diste lo voy a hacer como, ¿sabes? Como dije, sí. Para iniciar la charla. Sé cómo funciona esta gente. Lo sé bien.
parece que hoy no vamos al cine. A ver, podría decir algo, pero está fin y me da vergüenza, así que no. Pronto va a venir la caballería. Pero bueno, yo que pensaba que estaba haciendo amigos nuevos. O unos amigos que me apuntaron con una escopeta, pero bueno. A ver, te apuntaron pero no te hicieron nada. A ver, sí, no miedo. Hay por qué ir a mayores con ellos de ese modo. Yo desde luego, si la Marshall decide ir a mayores, ¿en qué bando lucharía? Lucharía en el bando que necesitaría ayuda, si está en peligro. Ella es así. Izquierda. Ya lo sé, tengo memorizado, Camino, ¿qué te crees? Ya, lo dice por mí. No. Sí, no, es que él no pasa. Amberbit es literalmente un establo, no existía el pueblo. Te vas a reír, pero si antiguamente era así, ha cambiado bastante. Me imagino. Ahora tienen armería, una zona como parecía como una cárcel. Es que iban a crear una comisaría como estaba, pero no me quedé para llegar a ver la comisaría. ¿Una gran mansión? Yo sé que cuando me fui en Armadillo empezó una enfermedad, era poquito, pero no sé si le han afectado tanto. Pues fuimos para allá y eso huele a muerte. Es cólera, de hecho. Entonces hice bien en ponerme el pañuelo. Sí, pero es por culpa de la guerra civil, hasta día de hoy sigue afectando esa tontería de día de hoy. Los mexicanos, ya sabes, se metieron en la guerra. Por eso aquí les llaman gringos. Chaqueta verde. Sí. Mi padre estuvo en ese grupo y pues eso lo sabe. Hizo la paz con un grupo de mexicanos, así que por eso sé dialogar como él. Me enseñó él, así que. Ay, eso está bien. Si él te ofrece una bebida, tómalo. Si te ofrece una comida, tómalo. Que dialoga con él. Porque él tampoco no quiere problemas. Sí, no, lo que está obvio es que si dejas hablar, la gente hablará. Ya te dije. Yo te iba a morir y te iba a salvar. Y ya viste, a mí no me gusta nada. A los compañeros se les iba a contar que cuando comentó eso de la Vique decidí sí, que no. Sí, no era el mejor momento. Voy a contar mis sospechas de los violetas, pero claro. no de esto. Hay que decir que no era el mejor momento. Ha sido un mal. No, pero iba a ir a comentar lo de los violetas, pero lo haré otra ocasión. Porque parece ser que este grupito se está escondiendo en un sitio fácil. Y luego tengo que confirmarlo más tarde. ¿Habéis detenido alguno? A dos. Anoche. Vale, ¿sabéis nacionalidades? ¿Sabéis? Argentino. Parece ser que son argentinos, posiblemente. ¿Todos? Uno, pero puede ser que los todos lo sean. Se nota que el pistolero viene de alguna banda grande que se desmanteló hace años. Está bien saberlo. Esta zona ya es zona conflictiva, así que bandanas arriba. Lo he echado de menos esto. ¿Por qué crees que quería hacer un poco de esto para volver a agilizar de nuevo? Los 6 podrían hacerlo. Sí, no te preocupes, Kumi.